días, en un día muy particular. Me presento, mi nombre es Miriam Felfeder, soy la directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, también docente e investigadora de esta casa, y además coordino junto con la profesora Daniela Andrade Oliveira la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente. Queremos darles la bienvenida acá, a nuestra casa, a Filo. Y bueno, dar inicio con esta demora, que en parte tiene que ver con las demoras habituales en los espacios de encuentro de nuestras universidades, pero también hoy en una coyuntura, en un día muy particular. Quiero dar inicio entonces, voy a explicar un poquitito, bueno, por qué estamos igual aquí en este día, a nuestro cuarto seminario nacional de la Red Estado Argentina. Ustedes saben que la Red Estado, que se conformó entre fines del siglo pasado e inicios de este siglo, realiza sus encuentros internacionales cada dos años. De paso aprovechamos para invitarlos ya a circular la información en breve. El año que viene se va a hacer el encuentro internacional de la Red Estado en Lima, Perú. Y estamos realizando, el año que no se realiza el encuentro internacional, se realiza el encuentro nacional, que se hace cada dos años. Este cuarto encuentro nacional retoma entonces una historia iniciada en Resistencia en el año 2011. Mis compañeras continúan Resistencia, compañeras y compañeros de la UNE que organizaron ese encuentro, continuó en Paraná en el año 2013. El tercer encuentro se hizo en el año 2015 en la Universidad Nacional de La Plata, que también acá está personas de la comisión organizadora, por ahí están. Y bueno, aquí estamos en este cuarto encuentro de la Red Estado Argentina, que le pusimos un título un poco amplio: la regulación del trabajo y la formación docente en el siglo XXI. Cuando hablamos del siglo XXI, en realidad esa formulación amplia justamente quería poder abarcar los diversos debates que se vienen dando ya hace mucho tiempo, y sobre todo a partir del cambio de siglo, en relación a cómo pensarnos como docentes, como trabajadores de la educación, cómo pensar la formación, el trabajo docente, cómo pensar la educación, nuestros sistemas educativos, a partir de las transformaciones en especial que se fueron dando en los diversos países de la región, en América Latina, con el cambio de siglo. Bueno, voy a darle esta mesa, ahora voy a después decir algunas cuestiones vinculadas al seminario. Simplemente, bueno, después Fernanda va a hacer todos los agradecimientos que corresponden en relación a todo el esfuerzo que hay atrás de la organización de este seminario, de todas las cosas que ven. Pero sí, simplemente quería especialmente resaltar en nombre de Fernanda Saforcada, como responsable junto con Miguel de la Red Estado Argentina y Alejandra en el comité organizador, de todo el esfuerzo que ha significado organizar este seminario, y organizar este seminario en esta coyuntura de Argentina, de América Latina, de Neuquén, de la ciudad de Buenos Aires, de provincia, de Jujuy. Bueno, ayer nos anoticiamos de lo que está sucediendo en Mendoza. Digo, si uno empieza a recorrer, podríamos nombrar todas las provincias del país y cada una de las localidades. Así que bueno, en ese contexto, esta mesa inaugural está compuesta por quienes representamos a las instituciones que estuvieron en la organización del seminario de la Red Estado, que aparece ahí en el cartel. En primer término, la Facultad de Filosofía y Letras, que está representada en el nombre del secretario de Investigación, Marcelo Campaño, quien también va a traer los saludos, Graciela Morgada, y nuestra decana, que en este momento está en un congreso fuera de la Argentina. A mi derecha, pero por una ubicación solamente aleatoria, porque es de las rebeldes de Neuquén, está Débora Sales de Sousa, representando la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación, aunque también es directora del Instituto Superior de Formación Docente, Instituto Superior de Formación Docente, no terciarios como dicen en la Ciudad de Buenos Aires, pero en representación de ARCE. A mi izquierda, Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA y coordinador nacional de la Red Estado.
Así que bueno, Miguel está representando a CETERA y a la Red Estrado. Fernanda Saforcada, coordinadora nacional de la Red Estrado Argentina, pero también acá está representando a la Red Estrado y también representando a CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que nos apoyó en la organización de este evento. Y bueno, sin más voy a pasar la palabra, vamos a hacer una presentación breve, 5 minutos cada uno de quienes estamos acá presentes, para dar inicio ya al primer panel inaugural de nuestro seminario. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias sobre todo por la capacidad para organizar una actividad como esta, ¿no? Un nuevo programa, paneles, foros, 2 días repletos de actividades, un enorme esfuerzo en términos de organizar, en términos de gestionar este tipo de eventos. Para nosotros, para la facultad, para la decana Graciela Morgade, como recién mencionaba Miriam, está en este momento viajando a un congreso en el exterior. Pero me pidió especialmente que transmita también su reconocimiento y su agradecimiento. Digo, para todos, para la facultad es siempre un motivo de enorme satisfacción la posibilidad de asistir a este tipo de eventos organizados por nuestros institutos de investigación. Esto, en general, todas las actividades de nuestros institutos son importantes, todas las actividades de nuestros institutos demuestran la capacidad, la enorme capacidad para la investigación, para el trabajo académico que se produce en esta facultad. Pero en particular este evento, donde justamente se aúna trabajo y educación, sucede en un contexto realmente muy crítico y por lo tanto es aún más importante su realización, ¿no? Un contexto muy crítico en todos los sentidos, ¿no? que se relacionan con las instancias gubernamentales de este país, ¿no? Que tienen, por un lado, un aspecto de creciente aparición de un sesgo represivo, en donde, contrariamente a lo que algún opinador dice, no está en discusión la cuestión del Estado como monopolio de la coerción. Lo que se olvida el opinador es que el Estado es el monopolio legítimo de la coerción, ¿no? Y lo que se está discutiendo estos días es qué legitimidad se tiene para el ejercicio represivo que está teniendo este gobierno. Y si eso caracteriza el contexto general de todos los últimos acontecimientos, desde Santiago Maldonado hasta Nahuel, es por el otro lado, me parece a mí, en relación justamente con la cuestión de la educación, un contexto en el que nos sorprende el gobierno con el anuncio, el gobierno de la ciudad en este caso, con el anuncio de una universidad docente, que podría ser un tema de discusión. Yo no sé siquiera si uno debería posicionarse a favor o en contra, pero lo que es asombroso es la posibilidad de lanzar un proyecto de estas características sin haber tenido diálogo alguno acerca de este proyecto con los trabajadores de educación y entre otros componentes de esa discusión, con la universidad, que es de todo el país, pero que es principalmente la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, y donde hay tanto para decir acerca de este tipo de cuestiones. A mí no deja de asombrarme y de preocuparme el hecho de que ustedes han visto este hermoso dibujito que promociona el gobierno de la ciudad como el docente del futuro. Supongo que el docente del futuro debe ser el que proponen para esta universidad docente, ¿no? Y entre circulitos de colores aparecen cosas tales como la actitud emprendedora, ¿no? Donde el docente es un emprendedor autónomo, buena onda, que resuelve los problemas con su estilo innovador. Y especialmente una caracterización que dice que el docente del futuro es flexible y se adapta al cambio, ¿no? Es flexible, ¿no? Parecería estas cuestiones de a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? ¿De qué flexibilidad están hablando cuando piensan en el docente flexible? Están hablando claramente de la flexibilidad laboral, esta que quieren instalar, o están hablando también de esta otra flexibilidad de la que hablaba el exministro y actual senador Bullrich cuando se ufanaba de su proyecto de proponer casi 2 especies humanas, ¿no? La de los dueños de los medios de producción, ¿no? Los creadores de empleo y
todos los otros que debían acostumbrarse a vivir en incertidumbre, y no solamente acostumbrarse, sino a disfrutarla, ¿no? Estará ahí la flexibilidad que se supone, estará ahí la flexibilidad que se supone para el docente del futuro, que se adapta a cualquier cambio, que disfruta, que lo puedan dejar sin empleo, por ejemplo, este tipo de cuestiones. A mí realmente me parece muy preocupante el sentido general, la propuesta, la percepción que se tiene de la educación, porque este tipo de cuestiones, ¿no?, que realmente describen casi este tipo de escenarios posapocalípticos, ¿no?, de distopías que uno ve en las películas, en Mad Max, este tipo de cuestiones, donde hay los dueños y el resto abandonados a la incertidumbre, pero a la vez le potencia, le aumenta la apuesta, es decir, que eso es lo que hay que disfrutar, ¿no? A mí realmente, yo estoy verdaderamente muy preocupado por este tipo de cuestiones que se están planteando en el campo de las autoridades de la educación a nivel nacional y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que frente a eso, no quiero plantearlo esto como un escenario de una nota de pesimismo, al contrario, digo, frente a eso, nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo, nosotros tenemos que poder seguir haciendo este tipo de cosas, seguir discutiendo justamente que en este contexto discutamos la cuestión del trabajo, la cuestión del trabajo docente, la cuestión de la perspectiva de la formación docente, en este contexto me parece lo mejor que podemos hacer, ¿no? Creo que en este punto es, digamos, obviamente la programación de este congreso tiene un trabajo seguramente de muchos meses, pero que haya coincidido con estos anuncios me parece que propicia la actividad del congreso, ¿no? Que a mí me parece que, creo que, no hace falta que lo diga yo, ustedes, todos ustedes seguramente están mucho más adentro del campo de discusiones, pero estoy seguro por ello que esto de la propuesta de la universidad docente y todo este tipo de discusiones que yo hago desde un punto de vista bastante más exterior, ustedes lo tienen muy presente, pero subrayo esto porque me parece que es el necesario contrapunto respecto del cual esta actividad que organizamos en la facultad hoy y mañana tiene que confrontar, ¿no? Muchas gracias.